Mi nombre es Carmen Bambarén y mi compañero es... Julio Martiñón. Nosotros le vamos a enseñar las vueltas más clásicas de la manera más sencilla. Para aprender a bailar este maravilloso ritmo que es la salsa. ¿Listos para la primera combinación? Caballeros, esta es la primera combinación, vamos a hacer, consta de 24 tiempos, los primeros 12 va a ser básico más vuelta a la izquierda. Empezamos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, vuelta a la izquierda, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segundo tiempo es igualmente básicos con giro a la izquierda, entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12. Una vez más, despacio, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Segundo tiempo es igualmente básicos con giro a la izquierda. Esta vez empezamos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, ahora vamos a hacer la primera combinación para las muchachas. Consta de dos cuentas de 12. Y empezamos. Son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. La segunda cuenta de 12 tenemos 1, 2, 3, vuelta a la derecha, 4, 5 y 6, básico hacia atrás, 7, 8 y 9 y giro a la izquierda, 10, 11 y 12. Todo junto una vez más es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7, 8 y 9, 10, 11 y 12, el segundo grupo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. Vamos a empezar con básico hacia el frente en esta posición normal, sería 1, 2, 3, en el cuarto que vamos básico hacia atrás, le damos vuelta a la chica hacia el lado derecho, 4, 5, 6, en 6, cambiamos de mano, derecha con derecha, y avanzamos con básico al frente. 7, 8, 9. En 9 preparamos nuestra mano derecha para impulsarla a la altura de nuestra cintura, detrás de nuestra espalda. Y avanzamos. 10, 11, 12. Primer set. Segundo set. Vamos a hacer básico hacia el frente, pasando por abajo del brazo de ella. 1, 2, 3. En 4 le empezamos a dar vuelta a ella y le ayudamos con la mano. 4, 5, 6. De aquí avanzamos con ambas manos para hacerle un crossbody. 7, 8, 9, la traemos a ella, 10, 11, 12. Ahora sí, el paso para las chicas. Chicas, nosotros empezamos con básico hacia atrás, 1, 2, 3, vuelta a la derecha empezando en el paso número 4, 4, 5 y 6. Aquí hacemos básico hacia atrás y hacia adelante, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. Básico hacia atrás, 1, 2, 3, otra vuelta a la derecha, 4, 5 y 6, básico, 7, 8 y 9 y giro a la izquierda, 10, 11 y 12. Ahora lo vamos a hacer todo seguido. Por favor, caballeros, fíjense en el muchacho y damas, fíjense en mí y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. Primer set, el segundo set, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. Nos vamos ahora con la segunda combinación. Estamos usando los mismos pasos de la primera y nada más vamos a hacer cambios con las manos. Y tenemos básico hacia atrás, 1, 2, 3. Aquí el caballero cambia la mano para darle vuelta, 4, 5 y 6. Ahora él se va a dar una vuelta a la izquierda, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. El segundo set, él baja igual, 1, 2, 3.
vuelta a la derecha, 5 y 6, y empezamos con el giro a la izquierda, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. Lo hacemos ahora de este lado y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, es vuelta a la izquierda para él, sale el caballero, vuelta a la derecha para la mujer y giro a la izquierda. Caballeros, esta es la tercera combinación que hacemos. Vamos a hacer giro a la izquierda con básico, sencillo. Empezamos de esta forma. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una vez más y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora nos vamos con la tercera combinación. Es básico, giro a la izquierda con medio tiempo. Y vamos contando, es 1, 2, 3, giro a la izquierda, 4, 5 y 6, medio tiempo, 7, 8 y 9, con vuelta a la derecha, 10, 11 y 12. Vamos a contarlo nuevamente y es 1, 2, 3, giro a la izquierda con vuelta, 4, 5 y 6, medio tiempo, 7, 8 y 9, con vuelta a la derecha, 10, 11 y 12. Ahora vamos con la tercera combinación y aquí el caballero solamente hace un giro a la izquierda, dando vuelta hacia la chica con cambio de mano. Y empezamos, tenemos 1, 2, 3, el caballero empuja a la chica en 4, empieza el cambio de mano en 5 y 6 y la impulsa hacia frente, 7, 8 y 9, aquí va una vuelta a la derecha para ella, 10, 11 y 12. De este lado tenemos básico hacia el frente, 1, 2, 3, empuja en 4, 4, 5 y 6, viene el cambio de mano, impulsa hacia el frente, 7, 8 y 9 y le da vuelta a la derecha, 10, 11 y 12. Y vamos una vez más y lo hacemos corrido, 1, 2, 3, giro a la izquierda, hacia el frente, vuelta a la derecha. Esta es la cuarta combinación. Vamos a usar los mismos pasos del anterior, lo único diferente va a ser el cambio de manos. Observen primero. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí he cambiado mis manos y he puesto ambas sobre el hombro de ella para poderla impulsar y detenerla. 7, 8 y 9. 10, 11, 12. Y vamos nuevamente con esta vuelta y es un giro a la izquierda con vuelta para las chicas. Tenemos 1, 2, 3. Damos la vuelta 4, 5 y 6, hacemos el frente 7, 8 y 9 y vuelta a la derecha 10, 11 y 12. Nos vamos juntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12.
Caballeros, esta es la quinta combinación. Vamos a empezar con giro a la izquierda, básico, y dos giros a la izquierda una vez más para hacer nuestra combinación. Solamente para caballeros, observen el paso. Tiene que ser, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, segundo set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos vamos ahora con la quinta combinación. Esta combinación es un poquito más complicada. Está llevando el giro a la izquierda con vuelta a la derecha y también tenemos dos giros a la izquierda continuados. Y empezamos con las cuentas. Básico hacia atrás, siempre las mujeres empezamos con el básico hacia atrás y tenemos 1, 2, 3. Damos el giro a la izquierda con vuelta. 4, 5 y 6. Terminamos el básico, 7, 8 y 9. Y nos damos una vuelta a la derecha, 10, 11 y 12. El segundo set tenemos dos giros a la izquierda seguidos, con vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9, y una vez más, 10, 11 y 12. Terminamos con básico. 1, 2, 3. 1, 2, 3, giro a la izquierda con vuelta. 4, 5 y 6. Terminamos el básico, 7, 8 y 9, y seguimos con una vuelta a la derecha, 10, 11 y 12. Empezamos con los dos giros a la izquierda continuados, 1, 2, 3, giro a la izquierda, 4, 5 y 6, seguimos, 7, 8 y 9, y el último, 10, 11 y 12, y terminamos con el básico, 1, 2, 3. Y esta es una de las vueltas más clásicas que hay para bailar salsa. Vamos a empezar con un clásico giro a la izquierda con vuelta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En 7, 8 y 9 cambiamos la mano. Estamos aquí y los caballeros le van a dar vuelta a la derecha a las chicas manteniendo la mano abajo. 10, 11 y 12. Ahora vamos a hacer dos giros a la izquierda nuevamente con adorno. 1, 2, 3, aquí sale la chica por debajo, 4, 5 y 6, y otro giro, 7, 8 y 9, vuelta, 10, 11 y 12. Terminamos con un básico. Vamos a empezarlo de aquí y lo vamos a hacer más despacio. Giro a la izquierda con vuelta, contamos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí los caballeros ya están listos pidiendo la mano a la chica, 7, 8 y 9, para quedar aquí. En 10, 11 y 12 le dan vuelta a la derecha, manteniendo su mano izquierda abajo. 10, 11 y 12. Aquí vamos a salir con giro a la izquierda otra vez, poniéndola detrás de la nuca de ella en 1, 2 y 3. En el 4, todavía la muchacha no se agachan, se agachan en el paso número 5. Esto es 4, 5 y 6 para volver a salir. Ahora hacemos el último giro a la izquierda, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. Y vamos todos juntos y muy atentos. 1, 2, 3, giro a la izquierda con vuelta. Cambio de mano y vuelta a la derecha para la chica. Giro a la izquierda otra vez con adorno de la cabeza. Y el último giro a la izquierda con vuelta. Sexta combinación para caballeros. Vamos a hacer un break con doble giro para ella del lado izquierdo. Empezamos, break hacia atrás. Es 1, 2, 3, abrimos a la derecha, 4, 5, 6, vuelta para ella, 7, 8, 9, doble giro, 10, 11, 12. Una vez más, hacia atrás el break es 1, 2,
3, abrimos, 4, 5 y 6, adelante, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nos vamos ahora con la sexta combinación. Este es un giro hacia afuera, al revés de los otros que habíamos visto. Y empezamos con el básico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí se siente la diferencia porque nos llevan la fuerza en el hombro derecho. Es 7, 8 y 9. Y la vuelta va hacia la mano derecha. 10, 11 y 12. Empezamos nuevamente y vamos a empezar con básico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sentimos la presión en el hombro, es 7, 8 y 9. Y la vuelta es hacia la derecha, 10, 11 y 12. Esta es la combinación número 6. Vamos a hacer un break hacia atrás, después dándole una vuelta hacia ella, hacia su lado derecho, para impulsarla, para que dé su vuelta del lado contrario. En esta ocasión, después de que ella dé su vuelta, tenemos que seguirla para no perderla de vista. Observemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. En esta vuelta la chica va hacia la mano derecha, 10, 11 y 12. Vamos nuevamente, 1, 2, 3, tenemos la vuelta a la derecha, 4, 5 y 6. Nos preparamos porque ahí sentimos que nos dejan libres y nos dan impulso, 7, 8 y 9. Y esta vuelta es pierna izquierda hacia adentro, 10. Empezamos a girar en 11, 11 y giro completo en 12. Y ahora sí lo vamos a hacer todo completo, pero igual contando muy despacio. Y tenemos 1, 2, 3, vuelta a la derecha, chicas, 4, 5 y 6. Muchachos, se preparan a agarrar los hombros para darle impulso a ellas hacia afuera, 7, 8 y 9. Y dar el impulso hacia adentro ahora en 10, 11 y 12. Caballeros, es muy importante que ustedes dominen el paso por sí solos, primero, antes de intentar hacerlo en pareja. Esta es la séptima combinación. Es una de las más clásicas que se bailan en los salones más populares de salsa, pero la vamos a hacer con dos combinaciones. Se puede hacer con varias, pero esta vez la vamos a hacer solamente con dos de ellas. Empezamos de esta forma. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 de perfil, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cruzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez más. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 de perfil, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cruzamos. 1, 2, 3, atrás, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 de perfil, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cruzamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una vez más. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 de perfil, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cruzamos, 1, 2, 3, atrás, 4, 5 y 6. Ahora nos vamos con la combinación número 7, esa es una de las vueltas más clásicas en salsa y tenemos que son 12 más 6, 12 cuentas más 6. Empezamos, es básico hacia atrás, 1, 2, 3, hacemos básico hacia el frente, 4, entramos en 5 y quedamos de lado a la pareja en 6. Vamos a hacer el perfil. 7, 8 y 9. Ahora bien atentos a este básico. Es 10, 11 y 12. Avanzando. Caminamos 3 pisadas. 1, 2, 3. Y terminamos con una vuelta a la derecha. 4, 5 y 6. Vamos a hacerlo nuevamente. Y tenemos básico. 1, 2, 3. Entrando. 4, 5 y 6. Perfil.
7, 8 y 9, básico, 10, 11 y 12. ¿Se fijaron que el último básico va avanzando el pie? Caminamos tres pisadas, 1, 2, 3, con vuelta a la derecha, 4, 5 y 6. Básico hacia atrás, 1, 2, 3, entramos, 4, 5 y 6, perfil, 7, 8 y 9, básico hacia atrás, 10, 11 y 12. Caminamos tres pisadas, 1, 2, 3, con vuelta a la derecha, 4, 5 y 6. Esta es la combinación número 7 y es una de las más clásicas. Hacemos el básico hacia atrás, muchachas, tenemos 1, 2, 3, el muchacho empieza a jalar en 4, 4, 5 y 6. Estamos de perfil con el compañero y vamos a hacer el perfil 7, 8 y 9. Volvemos a la posición del comienzo. Aquí viene un break. 10, 11 y 12. Caminamos alrededor de él en 1, 2, 3, saliendo con una vuelta a la derecha, 4, 5 y 6. Caballeros, es bien importante el paso cuando ustedes lo den, no soltarla a ella, porque esa es la base de que podemos seguir bien los pasos. Observen, 1, 2, 3, 4, impulsamos, en número 4 impulsamos la mano derecha de ella para que ella sepa que vamos a entrar y la mano izquierda la levantamos a la altura de su cabeza para que sea libre su entrada. 5, 6, quedamos de perfil, ahora marcamos el siguiente paso, 7, 8, 9, y aquí hacemos básico normal hacia atrás, ambos, ella va a hacer un break y nosotros hacemos nuestro básico normal, 10, 11 y 12, en esta parte vamos a tener que levantar nuestro brazo hacia arriba para poder dejarla ya que circule alrededor de nosotros y dejamos la mano izquierda libre, la de ella, para que ella pueda caminar sin ninguna dificultad. 1, 2, 3. En esta preparamos nuestro básico hacia atrás y le damos la vuelta a ella ayudándole con la mano. 4, 5 y 6. Ahora sí lo vamos a hacer todo corrido. Traten de seguirnos y son 18 pasos. Tenemos el básico. 1, 2, 3. La entrada de la chica en 4, 5 y 6. El perfil en 7, 7, 8 y 9. El break para las muchachas, 10, 11 y 12. Entra el muchacho por el frente y la chica camina, 1, 2, 3 y vuelta a la derecha, 4, 5 y 6. Las vueltas en este baile, que es la salsa, son como un juego de niños, donde primero tienes que aprenderlas, luego memorizarlas y después practicarlas, practicarlas y practicarlas. En esta combinación vamos a usar los mismos pasos de la anterior. La única diferencia van a ser las manos. A esta vez no vamos a soltar ninguna. Observen. 1, 2, 3, entra la chica, 4, 5 y 6, perfil, 7, 8 y 9, atrás, 10, 11 y 12. Caballeros, esta es la parte importante. En esta ocasión vamos a levantar la primera mano, que es la derecha, cruzarla sobre nuestra cabeza, y la segunda la vamos a levantar también, cruzarla sobre la derecha. Observen. 1, 2 y 3, y aquí vuelta a la derecha, 4, 5 y 6. ¿Se fijaron? Es la misma, solamente que el muchacho no soltó las manos. Vamos a hacerlo nuevamente y estén atentos. 1, 2, 3, la entrada, 4, 5 y 6, perfil, 7, 8 y 9, atrás, 10, 11 y 12. Caminan, chicas, 1, 2, 3, vuelta, 4, 5 y 6. Lo vamos a hacer por última vez y sumamente despacio y tenemos 1, 2 y 3. Aquí es cuando el chico jala y la chica entra. 4, 5 y 6. Aquí viene el perfil. 7, 8 y 9. Aquí viene un break para la chica. 10, 11 y 12. Una vez más, caballeros, observen sus brazos. ¿Sí? Lo vamos a hacer sumamente despacio para que se puedan observar los detalles. Y le dan vuelta a la chica. 4, 5 y 6. We'll be right back.
Hola, vamos ahora con la combinación número 9, solamente para los hombres. Esta parte es bien importante, ¿sí? Vamos a hacer una caída. Empezamos de esta forma con básico nada más. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta parte es bien importante, ¿sí? Todo depende de la posición del caballero para que pueda sostener el cuerpo de ella. Entonces, empezamos. 7, 8, 9. Abrimos nuestro compás y flexionamos un poco la rodilla izquierda para mantener el cuerpo de ella. ¿Sí? Es 10, 11. Avanzamos 12 y básico. 1, 2 y 3. So, obsérvenla muy bien. Empezamos. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la parte más importante, ¿sí? Obsérvenla cómo es. Es 7, 8, 9. Abrimos nuestro compás. De esta forma podemos recargar el cuerpo de ella al de nosotros y flexionamos nuestra pierna izquierda de esta forma. Aquí mantenemos el cuerpo de ella y nuestro peso también. Esto depende la posición. Esta es nuestra posición para el cuerpo de ella. Esta es la parte número 10. 11. Empezamos a subir. 12. Avanzamos con nuestro básico. 1, 2, 3. Una vez más, más sencillo. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. La parte importante, no lo olviden. 7, 8, 9. Abrimos el compás recto. Flexionamos nuestra pierna izquierda. El peso, recuérdenlo, está en nuestra pierna izquierda. De aquí es 9, 10, 11. Avanzamos. 12 girando nuestro cuerpo y avanzamos con básico. 1, 2 y 3. Vamos a hacer una de las caídas más comunes y empezamos con básico. 1, 2, 3, vuelta a la derecha, 4, 5 y 6. Aquí viene la preparación 7, 8 y 9. Uno siente que el muchacho le pega al cuerpo de él y empieza levantando la pierna izquierda, 10, 11 y 12. Salimos con básico atrás. Nuevamente lo empezamos y es 1, 2, 3, vuelta, 4, 5 y 6, impulso, 7, 8 y 9 y 10, 11 y 12, básico atrás. Esta es una caída de las más clásicas. Es bien importante que el hombre observe bien la posición para que no se pueda lastimar ni él ni su pareja. Empezamos con un break. 1, 2, 3, vuelta para ella, 4, 5, 6, esta parte es bien importante porque ya le estamos avisando que vamos a hacer caída, 7, observen, 8 y 9, avanzamos, en esta parte de aquí abrimos nuestro compás de los pies y su mano va sobre nuestro hombro, es una sola acción, al mismo tiempo nuestra mano derecha, como la ven, apoya su cuerpo de ella hacia el de nosotros para que no quede libre. Bajamos nuestra mano izquierda a la altura de su hombro y volteamos su cuerpo antes de empezar la caída, ¿sí? Primero el cuerpo, ¿sí? De esta forma, ahí flexionamos nuestra pierna izquierda hasta donde ella crea necesario, donde el hombre crea conveniente el soporte de ella. De aquí levantamos en un solo tiempo y avanzamos con básico. 1, 2, 3. Observen. 1, 2, 3. 5 y 6. Y aquí empezamos, muchachas, nosotros sentimos la diferencia de que no es un básico simple porque nos dan un impulso hacia afuera. Cuando nos dan el impulso hacia afuera es cuando ustedes vienen y se pegan a su pareja. Cuando es la caída, lo único que tenemos que hacer es levantar la pierna izquierda. Y subimos con básico. Acuérdense mantener el peso de su cuerpo sobre la pierna derecha. Empezamos nuevamente, tenemos el break. 1, 2, 3, la vuelta a la derecha y el impulso para la caída. Las vueltas no llevan un orden estricto, así que encuentra la que más te gusta y comienza con ella. Hola, ahora le vamos a poner un poco de ritmo al sabor.
Sí, observen bien lo que vamos a hacer en la salsa. Es bien importante que mantengamos un poco de ritmo. Y eso lo vamos a hacer de esta forma. Observen lo primero, un básico siempre. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí abrimos nuestra mano para poder apoyarla a ella y mantenerla, ¿sí? Y en el mismo lugar repetimos los pasos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el primero hacemos el break. 1, 2 y 3. Una vez más, obsérvenlo. Básico primero es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta es la parte importante porque en el 6 abrimos nuestros brazos para mantenerla ya con fuerza y repetimos en el mismo lugar 6 tiempos. Esto sería 7, 8, 9, 10, 11, 12. En el primero hacemos el break. 1, 2 y 3. La número 10, y es solamente ritmo, vamos a marcar el ritmo en el sitio. Vamos a hacerlo bien sencillo, hacemos básico, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cuando los muchachos abren los brazos de lado y empiezan a movernos, vamos a marcar en el sitio el ritmo así, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora, el break que viene aquí es solamente esto, 1, 2, 3. Empezamos nuevamente y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ritmo 7, 8 y 9, 10, 11 y 12, el break, 1, 2, 3. Un detalle muy importante para este break, vamos a hacer un engaño. Ponemos mirada hacia abajo y estamos listos para salir en 1, 2, 3, 1, 2, 3. En esta combinación, cuando avanzamos en el básico hacia adelante, soltamos la mano derecha de nosotros para dejarla que ella haga su paso libre. Observen primero, que es 1, 2, 3. En esta parte, agarramos su mano de ella y avanzamos con básico hacia atrás. 4, 5, 6. Aquí, preparamos nuestro brazo y la sujetamos a ella para poderla mover. El paso lo vamos a repetir en el mismo lugar 6 tiempos. Observen. 7, 8, 9. 10, 11, 12. Aquí viene el break y la parte importante para ella. Nosotros solamente vamos a avanzar nuestro pie hacia adelante y vamos a marcarlo en el mismo lugar. Las manos tienen que estar bien sujetas y las impulsamos hacia arriba para dejarlas caer impulsando el cuerpo de ella. ¿Sí? Observen esta parte, eso es bien importante. Una vez más, ahora aparte de las chicas, observen. Vamos, en chica, nosotros salimos básico hacia atrás. 1, 2, 3. Básico adelante y cuando ustedes sienten que el muchacho abre los brazos, se preparan y es marcación de ritmo, es puro ritmo. Empezamos hacia adentro, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12. Acuérdense de que no es un twist, no es los dos juntos, sino llevamos un stop, 1, 2, stop, 1, 2, stop. Vamos otra vez con este paso y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el ritmo, 7, 8 y 9, 10, 11 y 12, break. Caballeros, en esta combinación vamos a usar solamente 12 pasos. Obsérvenlos, son muy importantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En esta combinación, las chicas empezamos básico hacia atrás, 1, 2, 3, básico hacia el frente es igual, 4, vamos a sentir la presión de la vuelta y vamos a girar en 5 y pies juntos en 6. Empezamos a caminar 3 pisadas, empezando con la pierna derecha, tenemos 7, 8 y 9 y terminamos con una vuelta a la derecha, 10, 11 y 12. Volvemos a empezar y es básico hacia atrás. 1, 2, 3, empezamos el giro en 4,
4, 5 y 6, caminamos 3 pisadas, 7, 8 y 9 y terminamos con vuelta a la derecha 10, 11 y 12. Otra vez, y lo voy a hacer más despacio, tenemos básico hacia atrás, 1, 2, 3, entrada en 4, 4, giramos en 5, juntamos en 6, caminamos 3 pisadas, 7, 8, 9 y vuelta a la derecha 10, 11 y 12. Para esta combinación empezamos en clásico, 1, 2, 3, donde el muchacho corre la mano para agarrar mano con mano. Aquí empieza la vuelta, es 4, 5 y 6. Ahora, él nos va a soltar y nos va a empujar de la cintura, él cruza con su pierna izquierda y la chica camina con pierna derecha, 7, 8 y 9, y termina con una clásica vuelta a la derecha, 10, 11 y 12. Eso, nuevamente, y vamos, básico hacia el frente, 1, 2, 3, vuelta para la chica, 4, 5 y 6, la empuja, 7, 8 y 9, y vuelta a la derecha, 10, 11 y 12. Y vamos una vez más, tenemos básico hacia el frente, 1, 2, 3, vuelta para ella, 4, 5 y 6, caminamos, 7, 8 y 9, y vuelta, 10, 11 y 12. En esta combinación vamos a usar los mismos pasos de la combinación anterior y lo único que el hombre no va a soltar las manos y son 12 cuentas. Tenemos el básico al frente para el hombre, 1, 2, 3, en el básico atrás le dan vuelta a la chica, 4, 5 y 6. Cuando ella está de lado, ustedes cruzan con su izquierdo sin soltarle la mano que está abajo y es 7, 8 y 9. ¿Se fijaron? Aquí es solamente ustedes se salen con su básico hacia atrás y las chicas hacen un break en 10, 11 y 12 para girarlas. Esta vuelta ayuda cuando es rápida. Vamos a marcarlo nuevamente y tenemos 1, 2, 3, le dan vuelta, 4, 5 y 6, cambian, 7, 8 y 9 y se salen 10, 11 y 12. Y vamos a hacerlo otra vez, más despacio, tenemos básico, 1, 2, 3, la vuelta, 4, 5 y 6, el cambio, 7, 8 y 9 y la salida, 10, 11 y 12. Vamos a hacer un paso, es prácticamente un básico, pero más adornado. Tenemos chicas, vamos a cruzar izquierdo al frente, 1, 2, 3, dejamos las piernas ligeramente separadas para hacer con la pierna derecha como si fuera una patadita, es solamente un kick. 4, 5 y 6. Volvemos a hacerlo, es izquierdo, 1, 2, 3 sobre el sitio, hacemos el kick, 4, 5 y 6. Es muy importante que pisen, cada pisada cuenta, tenemos 1, 2, 3, el kick no lleva cuenta, es 4, 5 y 6. Para que cuando ustedes bailen, no solamente vayan de adelante a atrás, sino puedan hacer este paso así. 1, 2, 3, kick, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, el kick, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, kick, 4, 5 y 6. Izquierdo hacia el frente, muchachas, cruzando. 1, abrimos derecho. 2, y regresamos izquierdo a la altura del pie, de la pierna derecha. Y tenemos 3. Ahora hacemos un kick, es kick, 4, 5 y 6. Volvemos a empezar izquierdo cruzando, 1, 2, 3, el kick, 4, 5 y 6. Nuevamente izquierdo, 1, 2, 3, derecho, 4, 5 y 6. Izquierdo, 1, 2, 3, derecho, 4, 5 y 6. Para hacerlo a ritmo de baile tenemos 1, 2, 3, kick, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, kick, 4, 5 y 6. Chicas, este es un paso muy sencillo, es solamente un adorno para ustedes, tenemos básico, estamos bailando con básico, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y cuando yo les digo un break, vamos a usar, es un truco, es solamente un truco, hacemos una preparación hacia adentro para sacar
7, 8 y 9. Vamos a hacer otra vez básico. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Y básico otra vez. Este break es preparación 7, 8 y 9. Preparación 7, 8 y 9. Cuando lo hacemos en pareja, lo podemos hacer simplemente cuando el muchacho está haciendo básico, ustedes se toman su impulso, tenemos básico, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 7, 8 y 9. Una idea de cómo pueden usar este break que acabamos de ver es cuando el muchacho está haciendo un giro a la izquierda sencillo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es aquí donde ustedes pueden hacer el break, 7, 8 y 9, y básico otra vez. Vamos a verlo otra vez, porque él no sabe que ustedes van a hacer break, ustedes simplemente bailan y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Se adornan y siguen bailando. Vamos a hacerlo una vez más, tenemos giro a la izquierda y adorno. Caballeros, estos son unos tips para adornarnos cuando soltamos la pareja por momentos y no sabemos qué hacer, solamente el básico. Son básicos de 12 tiempos, solamente vamos a adornarlos un poquito. Observen, vamos a hacerlo primero despacio. Básico siempre al frente, es 1, 2, 3, básico atrás, 4. El 5, en lugar de repetir en el lugar, lo vamos a abrir un poco a nuestra izquierda. 5, marcamos el 6, 6, y avanzamos al frente para regresar a la misma posición. 7, 8, 9 y abrimos a la derecha. 10, 11, 12. Observen ahora un poquito más despacio. Es 1, 2, 3, atrás, 4, 5. Avanzamos. 6 y cruzamos. 7, 8, 9. Abrimos. 10, 11, 12. Observenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahora, uno más. Observen este paso, ¿sí? En lugar de empezar con los pies juntos, vamos a empezar con el pie hacia adelante. De esta forma podemos girar y hacer un doble giro. Observenlo primero, avanzamos. 1, giramos a nuestra derecha. 2, regresamos los pies juntos. 3, marcamos hacia atrás. 4, 5, 6. Y aquí. Abrimos hacia la izquierda, 7, en el mismo lugar, 8, 9. Obsérvenlo. Vamos a empezar con los pies cruzados hacia el frente. Avanzamos. 1, 2, 3. Hacia atrás, 4, 5, 6. Abrimos, 7, 8, 9. Y marcamos al frente, 10, 11, 12. Una vez más, obsérvenlo. Cruzamos, es 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Sí? Última. Observen mis pies. Avanzamos ahí. 1, 2, 3. Avanzamos atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Caballeros, es muy importante que ustedes dominen el paso por sí solos, primero, antes de intentar hacerlo en pareja.